Hola a todos y bienvenidos a la continuación del video de las preguntas y respuestas en las cuales yo estaba contestando junto a mi amigo y colega youtubero Alex Salas. Nosotros tuvimos un inconveniente de tiempo y horario en el cual se nos hizo difícil poder coordinar un nuevo horario para poder terminar este video y responder. En realidad incluso lo iniciamos, pero por razones de tiempo y de defectos técnicos, pues en República Dominicana, que es donde estoy viviendo, aquí se nos va la luz y es lamentable eso, que a veces uno tiene en mente algo y simplemente no, la energía eléctrica no coopera. So, decidí continuar el video por mi lado debido a que debo de responder estas preguntas y dejarlas contestadas para antes del E3 de la próxima semana, porque seguro que muchas de estas respuestas ya serían contestadas para entonces. Ya todo lo que deben de dejarnos dicho, los personajes, fechas de salida de juego exactas e incluso muchos detalles de lo que ustedes habrán preguntado o preguntan, se contestarán por sí solas ese día, y entonces ya se habría hecho, se quedan en el olvido las respuestas a mí, estas preguntas, pues ya no serían necesarias de contestar, ¿cierto? So, dejemos que estas respuestas nos intriguen aún hasta la salida, que sería en la próxima semana del E3. Bueno, entonces, en el video anterior quedamos con las preguntas de Skellen Skeleton, y entonces continuaremos desde ahí y completaré todas las preguntas faltantes para este video y así culminar la sesión de preguntas y respuestas junto a mi colega Alex Salas, que no pudimos coordinar para poder estar juntos en este video, pero este video tiene que terminarse y digamos. Entonces, dice, ¿crees que irá bien el online en las dos versiones de Smash? Y bueno, esto está dudoso. Por ejemplo, Sakura en el Smash Direct explicó que para obtener un buen match online, él le sugiere a todos comprarse el LAN adapter. O sea que es una cosita que tú le pones que le ponías al Wii y así tú lo conectabas con el cable directo de tu internet del modem. Y de esta manera conseguirás una conexión más estable que simplemente por Wi-Fi. Y ese detalle es notable y aceptado, pero eso es para la versión de Wii U. Pero y la de 3DS, que la de 3DS simplemente cuenta con Wi-Fi para conectarse, y al menos de que le hagan también un adaptador, no habrá forma de conectarlo vía LAN. Solo la versión Wi-Fi de la del 3DS va a ser mala. Yo considero que puede que no sea así, debido a que yo llegué a jugar varios juegos online. Jugué Kid Icarus, jugué Luigi Mansion 2, jugué Mario Kart 7, jugué Mario Tennis Open, y también llegué a jugar Street Fighter 4, 3DS Arcade, 3DS Edition, y entonces todas, y las veces que llegué a jugarlo, funcionaron bastante bien. Yo creo que en el que más le noté lag fue en la de Mario Tennis Open, y eso que el internet de por donde yo vivo, o sea en República Dominicana, no es de los mejores internet habidos. Y para poder tener un internet de los mejores en que se puede en este país es bastante caro. Pero con el que tengo me ha resultado bastante bien para jugar online. Y el de Wii U también, sin la conexión del LAN, yo he podido jugar bastante bien unas entregas, así como Sonic Racing Transform. Pero el juego de Injustice, más o menos, sí me la guiaba bastante, pero no al punto de no ser jugable. Yo no estoy muy acostumbrado, tú sabes que los juegos de pelea tienen unos input exactos y que no puedes fallar, pero si tú aprendes cuánto tiempo de lagueo tienes con cada movimiento, que es los profesionales que juegan juegos de pelea online lo conocen, y como que esto entonces no es un deterioramiento para el modo de juego de ellos en la gran mayoría. En mi caso sí, cuando jugaba Brawl para el Wii, sí es bastante incómodo el lagueo de Brawl. So, este yo espero que no se parezca en nada a cómo se funcionó Brawl y todo esté mucho mejor. Pero eso lo tendremos que ver, ¿verdad? Dice después,
¿Crees que habrá otro personaje más de Pokémon, Jigglypuff o Mewtwo? Y bueno, Skellen, Jigglypuff es probable que regrese por ser de las originales 12. Ese es el comentario específico. Por eso yo le digo a la persona, Ness va a volver, Captain Falcon va a volver. No se preocupen por esos dos. Esos definitivamente tienen que volver. Aparte de que Captain Falcon tiene un Assist Trophy en el juego ya revelado, Samurai Goron. Y es improbable que no esté Captain Falcon si el trofeo de asistencia de Samurai Goron está ahí. También, en el caso de Ness, hay ítems en el juego, como Mr. Saturno y también la plaquita de Mother, de Mother, que te hace devolver los disparos que te lancen. Eso también nos confirma probablemente que Ness estará en el juego, pues hay ítems de Earthbound en el juego. Yo sé que esto no aplica para todos los personajes, porque incluso hay ítems de otras cosas, como lo es el de Pilot Wings, y no hay personaje para Pilot Wings, al menos de que lo revelen después, ¿cierto? Y con la revelación de Wii Fit Trainer, ¿qué no es posible en ese juego? En cuanto a Mewtwo, que es el personaje que yo quiero, todavía muchos están esperando que sea así. Yo espero que también sea así. En realidad no hay razón para que Mewtwo no esté, a excepción de la vaina de que hay muchos personajes de Pokémon ya. Y hay unas personas que toman en cuenta de que el conteo del roster. Por ejemplo, si hay 4 personajes de Mario, no puede haber más de 4 personajes para otras casillas. Y eso no sé si hay que tomarlo en cuenta, pues, por ejemplo, en Brawl, a pesar de que sí, Mario nada más ocupaba 4 casillas, sin incluir a Yoshi y Wario, que a pesar de que son de juegos de Mario, tienen su propio logo y son como, se lo consideran aparte. Entonces, The Legend of Zelda también nada más tuvo 4 casillas en Brawl. Y Pokémon tuvo 4 casillas, pero en realidad 6 jugadores Pokémon en el juego. Porque Pokémon Trainer ocupaba un solo espacio en la casilla, pero eran 3 personajes, cada uno con sus diferentes movimientos, estilo Zelda y Sheik. Y ahora como Sheik y Zelda están separados, The Legend of Zelda tiene más personajes. Tenemos a Link, tenemos a Zelda, Sheik y a Toon Link. Ahí se quedarían 4 casillas, pero es improbable que no pongan un villano de Zelda. Si no regresa Ganondorf, por lo menos nos pondrían otro villano de Zelda. Y eso subiría el número a 5. Que también es donde está Mario, porque Mario está en 5 personajes ahora mismo. Con Mario, Luigi, Peach, Rosalina. Y ahora estoy perdiendo el quinto personaje, pero también está en un conteo de 5. Entonces, todo eso queda en cuestión. También hay personas que consideran que va a haber, en este caso, un representante de la versión de Hoenn, por razones de que las versiones Omega Ruby y Alpha Sapphire van a salir. Entonces consideran que por esa razón tiene que poner un personaje de ese juego. Ah, sí, quizá me estaba olvidando, creo que era Bowser. Mario, Luigi, Peach, Bowser y Rosalina. Sí, ya ahí están los 5. Entonces, nada, regresando a lo que estaba comentando, es probable que sí sea cierto, pero en caso de ser así, muchas personas están opinando que sea Sceptile o Sceptile. Es el personaje verde, o sea, el de hierba de ese juego, Starter. Y para completar la idea de hierba, agua y fuego sería bueno. Pero en realidad, si fuera por popularidad y si es verdad que eso se toma en cuenta, de joven el personaje favorito en esa generación, y que para cómo también tiene Mega Evolución, es Blaziken. Entonces, a mí no me gustaría que fuera Sceptile, para nada. Solamente por la idea de completar los 3 personajes starters, así como lo tenías Brawl, con Ivysaur, Squirtle y Charizard. Pero lamentablemente el caso es Sceptile. No. Ojalá no sea así, pero eso es lo que otras personas están opinando que pasaría. Tu otra pregunta dice, ¿qué opinas sobre las figuras NFC que estarán también en el Smash Bros. Para Wii U? NFC o Near Field Communication, o comunicación de campo cercano. Esta es una función que está en el Wii U,
que es cuando tú colocas un juguetillo. Y eso lo hemos visto en unos cuantos juegos hasta ahora, que sí estaban aplicándolo, como creo que Skylanders lo hace, pero Pokémon Rumble es así, compras una funda con 5 Pokémones random dentro de Pokébolitas y te salen estos jugueticos de Pokémon que puedes colocar sobre el Link Field Communication del Gamepad y estos entonces aparecen dentro del juego, como un juguete coleccionable. Te dan Pokémones que no consigues dentro del juego con habilidades y ataques que solamente tiene el juguetico, que no te lo conseguirás en Pokémones que atrapes dentro del juego. Así también lo pusieron para Rayman Origins o Legend, no recuerdo cuál de la versión fue, que salió para el Wii U. Este tenía corazoncitos y etcétera, y tú al colocarlo le brindaban más corazones o un power up o algo a Rayman. So, ¿cómo implementarán esto para Smash? Eso es lo que no sabemos. So, mi opinión a eso depende en cómo ellos decidan usar. Si lo usan para brindarnos trofeitos coleccionables, entonces sería algo opcional. Y ahí entonces me gustaría. Porque si tú vas a comprarlo, sí, porque quiero tal trofeito, bien. Porque, por ejemplo, hemos visto ocasiones como de colección que ocurrieron antes. Ejemplo, en Super Smash Bros. Melee, para tú conseguir el trofeo de Pikmin en el juego, no muchos saben eso tal vez, tú para conseguir ese trofeo tenías que tener en tu memoria del memory card salvado una jugada de Pikmin. Y por ejemplo en mi caso, yo no jugué Pikmin, nunca he jugado ninguno de los juegos, so yo no conseguí para Melee el trofeo de Pikmin. Eso era una limitada forma de poder conseguir ese trofeo, que por ejemplo no lo encontraría justo, porque para yo conseguir ese trofeo tendría que haber gastado 50 a 60 dólares para comprarme un juego de Pikmin solamente para poder tener un trofeo en Smash. Yo soy coleccionista, pero yo no llego a ese punto. Entonces, que sea opcionable y que sean de precios asequibles como 5 dólares o menos, estaría bien. Ahora, si ellos lo implementan con la idea de incluir personajes de esta manera, yo preferiría que lo dejen más con la opción de DLC, que también se sentiría como un rip-off, pero más o menos tendrían el mismo precio, pero para yo encontrar uno de esos jugueticos donde yo vivo o tener que estar comprándolo online, yo prefiero tener esa descarga directa desde mi Wii U en DLC. Pero eso habrá que esperar. De paso, tú sabes que las figuritas se ven bien y sería divertido tener una colección de figurines de Nintendo, ¿verdad? So, si eres coleccionista, esto también podrías opinar que le da un sentido bueno. Muchas personas lo aceptan por este detalle, por el lado de colección. Entonces dice por último, ¿algún skin que te gustaría que estuviese en el Smash? Bueno, en realidad para skins yo tengo limitadas opciones, pero que opino que deberían estar ahí. Project M lo implementó bastante bien. Por ejemplo, Bowser tiene su versión Dry Bowser en la de Project M. Y yo opino que eso está bastante heavy. Si no dieron Dry Bowser en Mario Kart Wii, ¿por qué no dan Dry Bowser aquí en el Smash Bros. De Wii U y 3DS? Porque prácticamente, como Sakurai dice, una de las limitaciones o requisitos de los personajes para tener traje alternativo es que tengan la misma contextura, tamaño y etcétera. Por eso vemos que la de Wii Fit Trainer a su versión masculina son prácticamente iguales, no hay nada diferente a cómo se ven. Y así mismo el modo Atari de Little Mac no cambia en nada su tamaño y su forma, simplemente cómo se ve. Y lo mismo pasa con el de Aldeano, que a pesar de que tenga gorrita o pelo largo, etcétera, por ser femenina o masculino el personaje, no cambia nada. Solo tiene que mantener ese detalle en cuenta. Solo por eso, Dr. Mario no tendría que tener un problema. Dry Bowser no tendría que ser un problema. En vez de meternos tantos clones de Fox y etcétera, que Fox venga solo y en su propia casilla tú puedas usar tanto a tus personajes favoritos de Star Fox como Sleepy, Falco, Wolf, etcétera. Aunque a personas no les gustaría este detalle porque hay personas que le gustan más a Falco, etcétera. A pesar de que en Melee eran clones, nada más tenían como 3 cambios, pero eso bastaba para tú decir que te gustaba uno más que el otro. Y entonces en Brawl sí lo cambiaron bastante y muchos criticaron entonces ese cambio. Yo, pero ¿cuál es el problema? Si esta vez Falco regresó con lo único clonado que se sentía, era el Final Smash. Ni siquiera el regreso, por más que sea Firefox o Falco Fox, como sea, y el parante a la vez, el Fox o Falco Illusion, no se sentían iguales.
Incluso Woffer, el más diferente de los tres, a pesar de que su escudo era prácticamente el mismo que el de Fox, pero tenía un alcance mayor y se usaba de una manera distinta comparado con el de Fox en el gameplay. So, nada, tal vez ellos podrían ser trajes alternativos si no los colocan como personajes en sí en el juego. Por eso yo preferiría a Crystal como personaje nuevo de Star Fox, porque ahí podrían implementarle cosas que no le han puesto aún a Fox, por ejemplo, el uso de las granadas de su juego. Y también el modo de pelea de Crystal podría mantener la de Star Fox Adventures, que fue un juego bastante underrated, porque en realidad no fue tan malo como las personas dicen. Era un juego bastante chulo de aventura. Si tú no lo ves como el hecho de que no era exactamente Star Fox, sino un spin-off de Star Fox que incluía combate y una personaje que nueva también, el modo de juego del juego era bastante chulo. Entonces, darle a Crystal su báculo para que implemente un estilo más melee combat que simplemente disparar, entonces yo creo que estaría bien. Otro traje alternativo que me gustaron sería... Disculpen ahí que tenía una llamada. Bueno, los megas, eso era algo que por ejemplo no me estaba gustando. Me encanta que Lucario y Charizard tengan su mega evolución, pero en realidad quería que su mega evolución no fuera solamente parte de un Final Smash por segundos, sino que podrías usar estos personajes en su modo mega. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Porque en realidad mantienen el mismo tamaño también. Por eso permiten la transformación, porque Sakurai dejó dicho que no iba a implementar transformación en este juego, y supongo que es por las limitaciones del 3DS. Pero Charizard y Lucario más o menos lo que hacen es transformarse. Pero como mantienen el mismo tamaño y forma, eso hace que no tenga problemas. So, yo considero que ellos podrían mantenerlo también como skins y no solamente un Final Smash. Tal vez eso sea una de las cosas que nos den en las futuras NFCs para el Wii U. Otra cosa que tenía que mencionar sobre lo del Wii U, ¿y cómo harían entonces esas conexiones si acaso implementan ese detalle en la de 3DS? Bueno, pues tal vez le harían un adaptador para conectar lo del 3DS y uno poner las figurinas ahí, pero también podrían implementar el método del QR, o sea, tarjeticas que puedas tomarle las fotos y entonces te da ese, debido al código QR, te da lo mismo que obtendrías con las figurinas en la versión de Wii U, y tendríamos entonces dos distintas cosas coleccionables. Aunque yo considero que debería ser una, y si así se nos ahorraríamos dinero para ambas cosas. Una figurina nos da las dos cosas en ambas versiones, y así no tenemos que estar comprando una figurina y una tarjeta. O tal vez venden las dos cosas juntas. Todo eso habrá que esperar. Otro traje alternativo, nada más por culminar, sería que pongan a... Si no van a poner a Shadow the Hedgehog como personaje, pónganselo de skin a Sonic. Incluso su Sonic Boom nuevo ese de su juego que va a salir pronto, eso deberían ponerlo también. A mí me gusta cómo se ve ese Sonic, como mencioné en el video anterior. So, considero que eso podría hacerse. Y nada, esas fueron las preguntas de Skeleton. Muchas gracias, hermano. Muy chulas las preguntas y mucho material que tocar ahí. Sigamos con las siguientes preguntas. Aquí están las de Noe I o Noe 1, no sé exactamente, mano, luego me corrige. Dice, ¿crees que salga Dixie Kong como personaje? Yo creo que no, pues no la revelaron, más sin embargo sí metieron a Diddy Kong otra vez. Ahí podría entrar como skin de Diddy Kong, ¿tú ves? Porque tienen el mismo tamaño. Pero de implementarla como personaje, no estaría mal. Pero tenemos que tomar en cuenta que tal vez ellos les gustaría incluir una versión villana, y otros están pensando que sería King K. Rool. Pero todo eso está todavía en las dudas. A mí también me gustaría Dixie Kong, porque yo siento que ella sería bastante distinta de todos modos. En uno de mis videos de los personajes que quería, mencioné a Candy Kong, y ella hubiese sido una mejor opción, pues sería bastante distinto a lo que sería Dixie Kong de Diddy Kong. Pero habrá que esperar. ¿Crees que si sale Chrome tenga los mismos movimientos de Mars? Claro que no. No pueden implementar clonaje. Si eso es lo que ellos están descartando, no debe de pasar. Ahora, Chrome se parece bastante a Mars, a diferencia de lo que Ike se parece a Mars en cuanto a cómo juega. Pero
Yo creo que sí. Me gustaría que no lo pusiesen clonado. Y todavía ahora sí estamos en la duda de si acaso incluir Akron. Pues Fire Emblem siempre ha tenido dos personajes en las entregas hasta ahora. En Melee tuvimos Marth y Roy. Y en Brawl tuvimos Marth y Ike. Y entonces ahora tenemos Marth y Ike otra vez. Entonces, eso quiere decir que se cortaron las posibilidades de Chrome. Y espero que no. Y aumenten su cantidad de personajes a 3. Eso sería bastante chulo. Y que no sea igual a ninguno de los otros dos tampoco. Otros quisieran ver otros personajes de Fire Emblem. Pero en realidad si van a meter uno de Awakening, creo que debería de ser Chrome. Y no otro. Y también para trajes alternativos, como estaban los mencionajes, Lucina podría caer perfecta en el slot de Marth. Perfectamente. Yo espero que él sí tome eso en cuenta. Lucina me gusta su máscara y yo cuando yo tenía Brawl hackeado y etcétera, con los diferentes skins y trajes, yo usaba Marth en su versión Lucina y me gustaba bastante. So, si crees que vuelva Wolf, Wolf. Está bastante dudoso su regreso y yo lo lamentaría bastante que no volviera, pues nada más lo tuvimos en una de las entregas. Para mí, por razones de que está en una sola de las entregas, debería de volver. Pero el problema es que en The Brawl cortaron los clones de Melee. Y entonces Wolf técnicamente es un clon de Fox, so cortarían los clones de Star Fox también. Y ahí entonces estamos en la duda, ¿quién volverá, de Falco o Wolf? Muchos más quieren a Falco. Yo en lo personal quisiera que volviera Wolf porque era el que más distinto se sentía de los tres en cuanto a clonaje. ¿Crees que todos los personajes de la primera entrega de la 64 salgan en todos los Smash? Eso es muy probable que sea así, pero hemos visto que hoy en día muchos de los juegos como que no están poniendo todos sus personajes de entregas pasadas. Por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3. Ni siquiera por su entrega Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Pusieron a Mega Man. ¿Dónde está Mega Man? Mega Man estuvo en Marvel vs. Capcom 1 y Marvel vs. Capcom 2, pero para la 3 no pusieron a Mega Man. Eso está dudoso, y especialmente en un juego llamado que sea hecho por Capcom y no estuviese Mega Man, pero sí dejaron a Zero. Entonces, no sé qué decirte. Yo creo que debería de ser así, pero por como las cosas se están viendo hoy en día, podría, o yo quisiera, que cortaran a Jigglypuff por lo menos. Ness no, pero sí a Jigglypuff. Y no me corten a Mewtwo por Jigglypuff. Porque Jigglypuff, ay Dios mío. No es que sea mala, pero para quitar a Mewtwo por Jigglypuff o por Lucario, etcétera, etcétera. Yo no quisiera que cortaran un personaje más importante por algo que fuese más poca cosa. Especialmente hoy en día cuando ya Jigglypuff no vale nada en la serie ni en ningún lado. Lo único que tiene es que ahora es Fairy y podrían entonces implementarle un nuevo movimiento a ella. Digamos que en vez de dejar de estar cantando y aplicando ese movimiento que nunca ha ayudado en nada, le pongan, por lo menos a nivel competitivo, porque sabemos darle esos botones para despertarnos justo antes de que tú dejes de cantar y no habrás logrado nada. So, considero que deberían implementar el Moonblast tal vez que hay en los juegos de 3DS de Pokémon Y para que ella sea mejor. Si acaso regresa. ¿Crees que salga otro personaje third party? Y di cuáles piensas tú. Yo creo que sí, pero no sabría decirte cuál, porque en realidad yo soy una persona que se dedica a juegos de Nintendo solamente. No me gustan, o por lo menos no juego juegos de otras consolas o juegos que no tienen que ser producidos por Nintendo. Por ejemplo, yo creo que el único third party que jugué para el GameCube fue Metal Gear. Y más nada. Más nada. Entonces lo mismo para el 3DS. Hasta ahora solo tengo juegos hechos por Nintendo. Y en el Wii U por igual solo tengo juegos hechos por Nintendo. A excepción de Injustice. Entonces como third party, las opciones siguen siendo Snake que regrese, que me gustaría bastante. O de Namco Bandai podrían implementar a Pac-Man, que debería ser, como es su mascota estrella, ser ese personaje que pongan. Y sería lo más icónico en Smash, ver a Mario, a Sonic, a Mega Man y también a Pac-Man en un solo juego. Mascotas completas de diferentes sagas entrando en combate y todas jugables en otros juegos de Nintendo. So, yo considero que debería de ser Pac-Man, pero muchos otros que hubiesen querido que fuese Sora,
Y a mí también me gusta Sora de Kingdom Hearts. Y Kingdom Hearts ha tenido entrega en las versiones de DS, de 3DS y de Game Boy, yo creo que fue. Y también de las viejas consolas allá atrás. O podrían implementar a Lloyd, que es de Tales of Symphonia, que también estuvo un juego en el GameCube y muchas personas les gustó ese personaje. Pero ahí tendremos que dejar la situación. También hay personas que creen que podría haber un personaje de Soul Calibur, debido a que el Final Destination de Wii U nos muestra esta división cristalina de un lado y roja venosa por otro lado, si te has fijado en el escenario nuevo. Y eso es un remanente del Soul Calibur y el Soul Edge de Soul Calibur. So, podrían traer un personaje de Soul Calibur, quién sabe. También la última como opción de third party sería Bayonetta. Y Bayonetta, al tener un exclusivo para el Wii U, tiene mucha probabilidad. Y además de que hay unas personas que han considerado que, no que se han considerado, sino que fijaron en que Sakurai estuvo en el edificio de desarrollo de este juego. So, ¿para qué Sakurai estaría ahí? Ahora, eso sí, otros han descartado la idea de Bayonetta por razones de que Zero Suit Samus tiene unas botas muy parecidas a lo que Bayonetta usa ahora. Y podrían decirse que nuestra Bayonetta es Zero Suit Samus. Pero nada, tendremos que esperar. Dice también, ¿crees que salga trajes alternativos de Mega Man como el X así o saldrá solo para el Final Smash? Esto creo que lo comenté en el video anterior. Y el problema con X, mi hermano, es que X es más alto que el Mega Man original. Y no creo que hagan una versión diseño X en el tamaño del Mega Man chiquito que nos están dando en Smash. So, no lo creo. Aparte de que sabes que Mega Man X hace un cameo junto a otros Mega Mans en el Final Smash de Mega Man. So, no, yo creo que simplemente saldrá para el Final Smash. ¿Crees que también algunos Final Smash... ¿qué es esto? ¿Crees que también algunos Final Smash, la mayoría... Ah, que cambien. No es que también. Perdón, mi hermano. Bueno, muchos están siendo cambiados. Sabemos que el de Kirby cambió. Sabemos que el de Pit cambió. Sabemos que cambió también el de Samus en el solo un detalle en que ya no se transforma ya. Charizard tendrá que cambiar su Final Smash porque no tiene... ya sabemos que el Final Smash de Charizard es el Charizard X. Mega X. También tenemos el de Lucario, que es distinto. O sea que están cambiando la gran mayoría de los Final Smashes. Ahorita los cambian todos. Por ejemplo, tal vez Bowser ya no se vuelve Giga Bowser, sino que se volviera Cat Bowser de 3D World. Todo eso puede cambiar. Creo que van a cambiar la mayoría de los Final Smash y quitar algunos rotos, bastante rotos, como Sonic, Super Sonic, o por lo menos disminuirle algo. Porque Super Sonic sería lo correcto en cuanto a Sonic para Final Smash, pero es que estaba demasiado roto. Entonces habrá que esperar. ¿Crees que la versión de 3DS sea buena idea? Créeme que ha sido una de las mejores ideas que han implementado. Para lo menos para mí, porque de todos los juegos que juego, todos yo los paso y los guardo. Pero Smash es el único juego que yo saco y no lo juego solamente por 2 o 3 meses hasta que pase la fiebre. Lo juego inmensamente. So, imagínate que yo tengo una posibilidad de jugar Smash fuera de casa todo el tiempo también. Portátil. Estar en mi cama tranquilo y antes de acostarme echar una mano con un par de personas. Excelente. La mejor idea. Un Smash portátil. Perfecto. Perfecto. En cuanto a lo de ganancia de dinero, no sé. Por eso tienen la idea de soltarlo adelante de 3DS. Porque así las personas lo juegan y ya hay más personas con 3DS que Wii U y les va a gustar Smash. Y cuando les guste Smash para 3DS, la gran mayoría van a querer la de Wii U. Y entonces si no tienen un Wii U, comprarán Wii U para el Smash. Y si tienen Wii U, comprarán Smash como quieran. Es que Smash es uno de los mejores juegos que han hecho. Y tienen que aprovecharlo a todas las escalas. O yo considero que es lo correcto haber hecho una versión para 3DS. Y esas fueron las preguntas de Noé 1 o Noé I. Gracias, mano. Aquí tenemos ahora otro youtubero, Jonathan Art Comics. Colega, vamos a ver qué preguntas tienes tú aquí. Dice, si no llegaran a aparecer públicamente Mewtwo o Chrom, ¿crees que sea posible que sean personajes desbloqueables en el juego y que no los han mostrado porque quieren que permanezcan secretos por el momento?
Bien, vamos a pensar en el detalle de que sí fuera verdad, ojalá que sí. Ellos no nos van a revelar todos los personajes en trailers o etcétera. Probablemente hagan lo mismo que hicieron con Brawl. En Brawl, ellos revelaron personajes secretos en casillas con signo de interrogación. Para tú saber los personajes desbloqueables de Brawl, tenías que abrir estas casillas y eras cuestionado si querías verdaderamente abrirlo para saber qué había. Y eso me gustaba. Podías mantenerte con el suspenso o la intriga, o podías abrirlo y salir ya de la duda para saber cuál era el personaje nuevo que iban a estar en Smash que tú no sabías y no tenías idea de. En esta entrega, la situación es que Sakurai dijo que no quería poner cutscenes en los juegos de 3DS y la de Wii U. So, esos cutscenes se nos están entregando en videos, online y etcétera, para los personajes nuevos. El único personaje veterano que tuvo un videíto y ni siquiera CG, etcétera, fue Sonic. Ya después de ahí, todos los otros personajes han sido revelados en la página y los personajes nuevos han tenido sus videos. So, considero que personajes nuevos sí tendrán sus videos, a pesar de que sean secretos en el juego. Pero los personajes veteranos, como Captain Falcon y Ness, probablemente no se nos revelen, pero sí estarán ahí como personajes secretos. If Mewtwo, por ser veterano, si acaso se puede considerar así, porque se le diría más como un personaje invitado, porque no lo pusieron para Brawl otra vez, a pesar de ser un personaje bastante querido. Entonces, probablemente simplemente esté ahí en la página y se revele después y no con video también, porque no es nuevo. Luego dices, ¿qué opinan sobre lo que está haciendo Sakurai de agregar algunos personajes que quizás no han sido muy pedidos, como la Wii Fit Trainer, entre otros, pero que muchos de los nuevos están bien personalizados y tienen estilos de pelea peculiares? Mira, incluso yo criticaba bastante la de Wii Fit Trainer, pero al ver cómo ella juega, no por sus movimientos, sino por esos dos especiales específicos. Un especial donde ella toma de aspiración de aire y se concentra. Entonces este movimiento, si tú haces el timing correcto, le hará un boost a Wii Fit Trainer por un momento. Y esto quiere decir que todos sus golpes darán más fuerte. Y entonces Sakurai dice como que la idea sería, en ese caso, dedicarte a poner a Wii Fit Trainer a cargar el ataque solar ese de su posición de yoga, aspirar tu aire y concentrarte para ponerte más fuerte y entonces darle un buen bombazo con el ataque solar. Podrías entretenerte golpeando y atacando, pero la idea es jugando, implementando estos detalles. Y así se ve en uno de los videos donde ella está atacando a un personaje y en lo que él está subiendo en el aire del ataque, se puso a cargar el aire, se concentró y cuando el personaje bajó siguió golpeándolo. Podría implementarse dentro de los combos y eso me gusta. So, incluso tú lanzas un personaje fuera del escenario y en vez de caerle atrás, te pones a cargar tu aire para cuando él regrese ya tú estés lista para seguirle dando y aún más fuerte. So, Wii Fit Trainer, a pesar de ser un personaje que no me importa ni deseaba, su modo de juego está chulo. Y es como dices, peculiares. Están bien chulos. Pero, imagínate, yo no sé si los juegos se hacen hoy en día con sentido de propaganda, porque probablemente la de Wii Fit Trainer hizo su debut ahí porque ella sirve para complementar el hecho de que personas compren el Wii Fit, el juego de Wii Fit, porque le va a gustar la Wii Fit Trainer y entonces le va a gustar la idea de jugar un juego donde ella esté. Y tal vez esa es la idea. Igual con Greninja, porque Greninja no es que sea un fan favorite para nada, para nada. Conozco muchas más personas que empezaron con Fenneken en vez de con Froakie. Pero sí, Ash tiene un Froakie en el anime y quién sabe si lo llega a evolucionar. Y Greninja, aunque técnicamente es el que mejor se ve o mejor estilo tiene de las tres que están en los tres starters nuevos. Aunque me gusta más Delphox, me gusta más. Porque es psíquica fuego y psíquico es uno de mis tipos favoritos. Entonces Greninja sirve para implementar y boostear aún más las ventas de Pokémon X y Y, como si ya no vendieran lo suficiente. Y so, yo creo que por algún lado se van por el sentido de ganar más dinero que por la idea de lo que los fans quieren. So, no sé qué decirte más de ahí.
¿Piensan que Jigglypuff volverá a Smash o que fue sustituida por Greninja? Si les faltará agregar a un Pokémon, espero que sea Mewtwo y no Jigglypuff. Tú, hermano, yo te voy a aplaudir ahí. Excelente. Pero tú sabes también lo que debe de pasar en el juego. Yo espero que sí sea así, que Jigglypuff fue sustituida por Greninja y no Mewtwo. Pero lamentablemente algo de que Jigglypuff es una de las originales 12, so no creo que la saquen. Y eso es lo que hace que sea deprimente, porque llegaría el rostro de Pokémon a 5. Y entonces, si acaso se llevan de la vaina de lo que no pueden tener más que los personajes de Mario, entonces nos quitarían a un personaje de Pokémon importante como Mewtwo, para que salga un Pokémon payaso como Jigglypuff. Y para eso ya tenemos suficientes payasos en el juego. Tenemos suficientes. ¿Cuáles son los fans Smash que creen que cambiarán en el Smash 4 para mejorarlos? Como por ejemplo la gran mejora que tuvo el fan Smash de Kirby. Bueno, si yo me pongo a pensar en eso, tendría que estar pensando en todos los personajes uno por uno para mencionarte. Y este video sería extremadamente largo porque tenemos 35 personajes que cubrir. Pero de los fan Smash que totalmente cambiarían, tendrían que ver por las limitaciones del 3DS. Y varios de esos personajes que tuviesen algún corte cinemático para implementar sus movimientos, tendrían que quitarlo. Yo no creo que el de Ike cambie, pero sí, por ejemplo, cambios. Sonic tendrá que tener un cambio, o debilitarle el movimiento, o cambiarle el Final Smash en general. Yoshi es probable que se lo cambien por algo parecido a lo que él hace en sus entregas de New Yoshi Island, pero yo preferiría que se quede el Super Dragon que Yoshi se transformaba en Brawl. El de Mario no era útil, so deberían de ponerlo más fuerte, pero no cambiarlo, porque ese es chulo. Es como el único que tiraba un Hadouken, sin mencionar a Lucario, pero ya el de Lucario no está. So, ¿por qué no ponerlo? Y mira que Lucario tenía una animación donde se acercaba a él y luego subía por encima de la pantalla allá arriba y tiraba el rayo desde allá. So, esa sería una de las razones por la cual quitarla de las entregas de Smash, por las razones del 3DS. Cambiaría también a Bowser, porque Giga Bowser ya tal vez no tenga referencia, porque todo el mundo quería usar Giga Bowser desde Melee, pero ya en Brawl haberlo usado como que puede haber calmado esa fiebre y pueden darle un nuevo Final Smash a nuestro Rey Koopa. Donkey Kong totalmente tiene que cambiar ese Final Smash. Su Final Smash no sirve en Brawl, no es divertido. Si acaso podría haber sido útil en una skin específicamente, pero no. Que cambien eso. Pikachu Volt Tackle deberían de cambiarlo. Yo considero que se podrían cambiarlo. Zero Suit obviamente va a tener un nuevo Final Smash porque ella no se va a poner el traje, ¿verdad? So cambiarán el de Zero Suit. Zelda y Sheik, ahora como personajes individuales, ponerle el mismo Final Smash sería agrio. So yo creo que tal vez le dejen el rayo de la flecha de luz a Zelda, pero a Sheik deben de cambiarle el Final Smash. ¿Qué otro? Si Rob regresa, tal vez le cambien a él su super disparate, rayo, etcétera, etcétera, por otra cosa. El de NES, PK Storm me gusta, pero que PK Storm fue repetido para ambos personajes, Lucas y NES, pero yo creo que eso está bien, eso no tiene por qué ser cambiado. Poner más estrellas cayendo para que sea más difícil de evitar sería genial. Jigglypuff, si regresa, cámbianle esa vaina. Eso de inflarse, no. Sería más chulo como que ella cantara ahí, todos se durmieran y ella rápidamente se mueve en el escenario, no tú controlándola, sino a dibujarle en la cara y entonces que ellos estallen porque el dibujo fue explosivo. Algo así, pero no, eso de inflarse no. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje tendría un Final Smash apto para cambiarse? Bueno, si Meta Knight regresa, su capa dimensional era chula, pero tenía un rango muy corto y podrían cambiarlo por otra cosa. ¿Quién sabe? Y bueno, esos son los que te voy a comentar. Ya mencioné algunos, bastante obvios y fáciles de cambiar. Mira, el de Luigi me gustaba bastante y lo cambiaron, pero tiene más sentido su aspiradora que lo que él hacía en Brawl, so ese cambio está bien.
Y el de Marv podría ser algo mejor que simplemente ir allá y dar con un espadazo. Tú da espadazo y con la punta todo el tiempo y sientes ese poder a cada rato. Solo quiten eso. Cámbialo por otra cosa. Por último, de Jonathan Art Comics, dice: ¿existirá una mínima posibilidad de que Bayonetta aparezca como personaje? Ahora que Bayonetta 2 es una exclusiva para una muy buena para Wii U, sé que la posibilidad es muy escasa, pero quisiera saber su opinión ya que la han mencionado entre los fans. Y como ya me oíste hablando en una de las respuestas anteriores, creo que ya sabes lo que respondo a esto. Sakurai fue al edificio, eso podría confirmarnos que Bayonetta está en el juego. Pero podría estar desconfirmada por el asunto de que ellos no quieren aplicar personajes realistas, lo cual tumbaría a Snake y Bayonetta. Pero Zero Suit Samus se ve bastante realista, ¿verdad? So, ¿por qué no implementar personajes realistas? Marv está ahí también. So, no tiene sentido eso. So, Bayonetta podría estar por esas razones. La otra razón es que es third party, y eso ocuparía el lugar de poner third party como Pac-Man, lo cual sería tal vez mucho más obvio que lo pongan. Y nada, yo espero también que la pongan, pero tiene sus altas y sus bajas. Aparte de ser muy sexy, y eso sería mortificante para los niños jugar con una persona tan sexy, ¿verdad? Pero aún así eso no quitó la idea de que niños estuviesen jugando con Snake y sus granadas y etcétera. Pero por eso van a quitar y darle de baja a Snake, ¿verdad? Pero no les quita el hecho de poner un submarino tirando un torpedo. Con que chocar a alguien o darle a Sheik granadas, a pesar de que se ven más muñequiteadas que las granadas de Snake. So, ahí está. Y nada, gracias por tu apoyo, mano. Tus preguntas fueron geniales por igual. Aquí seguimos con otro youtuber, dice Martín Mora. Bueno, Martín Mora, tuviste todas estas preguntas, vamos a ver qué tal. Dice: el Final Smash de Luigi usa su aspiradora de Luigi Mansion. ¿Cómo crees que es ese Final Smash? ¿O sabes alguna información de este Final Smash? Mira, no sabemos nada. No hay nada referente al Final Smash de Luigi más que simplemente que será su Protagonist 3000 o 5000, dependiendo de qué juego hable. Este Protagonist puede hacer una de tres cosas para mí. Una sería aspirar a las personas que están ahí, ser maqueteados dentro de la aspiradora y entonces disparado con mucha precisión y potencia, o podría dispararlo como pinturas y dejarlos afuera como unos cuadros que podrías agarrar y entonces lanzar, pero ellos tendrían su oportunidad de salir de ellos, lo cual limitaría el poder del Final Smash. So, yo creo que es mejor dispararlo como tal. La segunda es que él podría no solamente aspirar cosas, pero ya Sakura explicó, aspirará. So, en vez de disparar fantasmas de la aspiradora, él aspiraría fantasmas que aparecerían random en el escenario. Y mientras van acercándose hacia la aspiradora, porque estás aspirándolos, choca a los demás personajes. Y eso le haría daño a todos los personajes en el escenario. Y por último, él aspiraría un fantasma bastante grande que ocuparía casi toda la pantalla y le daría a todos al mismo tiempo antes de tragárselo dentro del Protagonist. Y eso sería el golpe final del Final Smash. Como estamos viendo que se aplica en el caso de Pit, porque Pit hace su reguerazo de disparos, ataques, luces por todas partes y por último dispara un último disparo de luz bastante fuerte. Eso sería parecido. La última cosa que él podría hacer, si llegaste a jugar Luigi Mansion para el GameCube, la original, sabrás que en esa Luigi Mansion tiraba fuego, agua y hielo desde la aspiradora. So, podríamos darle esa función también a la aspiradora, pero eso sería una cosa para disparar. Y la idea es que la aspiradora va a aspirar. So, eso sería descartada. Dime tú en los comentarios, ¿cuál de esos tres que te menciono te gustaría más? O dime tu opinión de qué, cómo crees que funcionaría. Luego tu otra pregunta dice, ¿podrían elegir de personaje a Dixie Kong? Y si fuera así, ¿qué tal encajaría en el mundo de Smash? Ya hablamos de esto en una de las respuestas anteriores. Encajaría bastante bien, mano. ¿Por qué no? Dixie Kong complementa la familia de Donkey Kong. Y con sus dos colas y su guitarra. Y muchas cosas de Donkey Kong que no se han implementado, como lanzar un barril o montarse sobre el rinoceronte, estilo como Wario se monta sobre su motor, podrían implementar eso como movimientos y así completar más o menos lo que hacen los juegos de Donkey Kong Country tan chulo y no hacer la clon de Diddy Kong. ¿Qué conexión tendrá la 3DS con la Wii U? ¿Valdrá jugar como mando la 3DS en la Wii U o solo será contenido?
No creo que implementen el hecho de usarlo como control para la versión de Wii U. Eso no creo que lo van a implementar. La conexión que tendrían. Bueno, el hecho de customizar los personajes que nos mostraron en Wii U. Podrás customizar personajes en la versión de Wii U y seguro que en la de 3DS también. Y por ejemplo, digamos que customizaste un personaje a tu manera en la de 3DS y quieres usar ese en el Wii U, no tienes que estar haciéndolo de nuevo en el Wii U, sino que simplemente puedes pasarlo vía sus conexiones. Esa sería tal vez una de las que tengan. No compartirán mundos, porque tienen su mundo exclusivo para cada uno. Los personajes serán iguales en cada versión, so no tienen por qué prestarse personajes entre ellos. So yo creo que esa sería la única conexión. También podrían ponerle un featuring al Street Pass que implemente algo en el 3DS que entonces tú puedas pasar a la de Wii U después de conseguirlo vía Street Pass. Como tal vez fotos, trofeos, o incluso streaming de matches. Tal vez podría ser eso posible. ¿Podrá hacer algunos personajes como contenido descargable? ¿Sería buena o mala idea? Podrían tener personajes del DLC. Mario Kart 8 ahora mismo nos mostró un DLC gratis de un Mercedes-Benz como carrito adicional. Entonces, personajes adicionales para Mario Kart tal vez sean posibles por igual. Y si están en Mario Kart, para el Wii U, Smash también puede estar. Y para 3DS. Ahora, Sakurai mencionó que él no tenía en mente implementar este detalle, pero que seguro que Nintendo se lo dirá, que si lo aplique, pues es una manera de engendrar mucho más dinero. Si venden Smash al mismo precio de $60 de todos modos, y tengamos que gastar 5 y 5 y 5 o hasta $10 más para sesiones de pase o etcétera, para Smash, lo gastarán las personas y sería un implemento de más dinero para ellos. Sería malo para nuestros bolsillos, pero bueno para nuestro contenido. Aparte de que tal vez den personajes, si acaso ponen personajes DLC, que tal vez algunos personajes tú no quieras comprar y te compras simplemente los personajes que tú quieras, como adicionales. Pero para eso, que simplemente lo pongan en juego y que se desbloqueen, porque eso es lo más chulo, tú esforzarte para conseguir algo y no pagar dinero y ya para conseguirlo. So, yo considero que tiene sus altas y sus bajas y depende de cómo opines las cosas. Si a ti no te molesta gastar dinero por algo que supuestamente está en el disco y que simplemente lo desbloqueas por pagar, entonces está bien el DLC. Pero si eres como yo, que les gusta jugar por lo que y conseguir las cosas porque jugaron, entonces yo quisiera que nos den el personaje porque tú te bajes por él y no simplemente un DLC. En la versión de 3DS también va a haber eso de For Fun or For Glory o solo en Wii U, porque yo vi en Nintendo Direct y creo que solo Wii U. Bueno, mano, ellos enseñaron footage prácticamente solo de Wii U. De 3DS vimos un solo footage y fue el Samurai Gordon y creo que el de Palkia para mostrarnos cómo funcionaban los frames per second en la versión de 3DS. Y también nos enseñaron el Smash Run. Pero para todo lo demás nos mostraron simplemente por la versión de Wii U. So, yo creo que eso, como es el modo de jugabilidad online, eso estarán en ambas versiones. Lo que sí solamente estará en la de 3DS es el Smash Run. Y seguro que la de Wii U entonces tendrá algo único también por la cual disfrutar que no tendrá la de 3DS. ¿Qué será ese? Veamos. Yo esperaría, me hubiese gustado que Smash Run estuviera para ambas versiones. Pero ahora la de 3DS, para los que les guste Smash, tiene una razón por cual ser comprada por la que Wii U no la tiene. Y es el Smash Run. ¿Tú crees que puedan poner a Bomberman? ¿Cuánto quieres que esté? Ah, tú quieres que esté. Mano, mira, en mis selecciones de personajes anteriores, Bomberman era uno de mis personajes. Y a mí me hubiese encantado que Bomberman forme parte de la franquicia de Smash, pero no creo que esté. No le han dado mención en nada, ni juegos, so no creo que esté por ahora. Pero hubiese sido una excelente inclusión, mano. Bastante chulo. Y nada, gracias por tus preguntas. Y sigamos adelante, que este video va a tomar casi una hora de sonido y tenemos que terminar esto cuanto pueda. Aquí tengo uno de mis queridos amigos que no solamente lo conozco vía YouTube, Elías Ascona. ¿Qué lo que, hermano? Todo heavy como siempre. Espero jugar Smash pronto en tu casa de nuevo y competir un rato, que es bastante divertido.
Dices, ¿cómo crees que Sakurai logrará que el juego sea más rápido que en Brawl en cuanto a la física de este, aún sin llegar al Wave Dash de Melee? ¿O volveremos al Wave Dash? Mano, tú sabes cuánto yo odio el Wave Dash. Pero déjame decirte que debido a que el Air Dodge de Wii U y 3DS mantiene las físicas de la de Brawl, no será posible implementar el Wave Dash, porque no puedes dirigir hacia dónde evitar en el aire. Está exactamente como en Brawl. So Wave Dash no va a regresar, descuida. Ahora, en cuanto a la velocidad, ya está explicado que será más rápido que Brawl, pero más lento que Melee. Y lo hemos visto en un video que hicieron comparativo de que de Fox brincando en las tres versiones. Podrás ver que Fox cae más rápido intentando Fast Fall, claro, o no implementándolo, porque no sé si se fijaron que en la de Wii U Fox hizo un Fast Fall. Fox cae más rápido que en Brawl, pero más lento que en Melee, obviamente. Entonces, yo creo que esto ayudará a que los personajes tal vez vuelvan un poco a la idea de cambiar como se hacía en Melee, a la idea de un chain grab como está en Brawl, aunque Melee también tiene sus chain grab, ¿verdad? Yo creo que Melee, que esta va a tener más queso que en Brawl, pero menos que en Melee, y gracias a Dios, el Wave Dash no va a volver. So nada, mano, gracias por tu pregunta, y nos chequeamos pronto. Kevin Carrillo, aquí hay preguntas que algunos de estos ya están contestadas, y para no alargar el video, tú sabes que ya están contestadas. No creas que no es que no te la quiera contestar, sino que ya prácticamente están discutidas en el video. Por ejemplo, aparecerá Bayonetta, ya hablamos de eso. Girahim, esto sí, vamos a hablarlo. Yo creo que Ganondorf no debería de ser sustituido, pues es uno de los dueños del Triforce. Como ves, si has jugado todas las otras Zelda, Link tiene The Courage, Zelda el de Wisdom, y Ganondorf tiene que obtener el de Power. Tiene que estar ahí. Y si ponen a Ganondorf, entonces el villano, el roster de Zelda llegaría a 5. Y la idea es no pasar de 5, porque aquí está la idea de que Mario tiene 5, los demás no pueden pasarse de 5. Si metieran a otro personaje de Zelda en caso de, sí sería Girahim. Y yo creo que sí, porque es el villano reciente de la saga en la de Skyward Sword. Pero en caso se ha tomado en cuenta de que los personajes también, por una simple aparición como esa, no son aprovechados. Pero deberían tomar en cuenta entonces Sheik, que Sheik nada más salió en Ocarina of Time y todavía hasta el sol de hoy está aquí en Smash con nosotros. So, ¿por qué no poner a Girahim y mantenerlo ahí como costumbre? Eso tenemos que esperar. ¿Habrá nuevos skins para otros personajes que no sean el entrenador o el aldeano? Ya discutimos eso y te mencioné algunos skins que creo que podrían ser posibles. So, de posibilidad, creo que los skins estarán ahí, pero de que todos los personajes que mencioné los tengan, no creo. Pues Sakurai hace lo que él quiera y no lo que los fans piden. ¿Qué tipo de conexión tendrá el juego entre las dos plataformas? Eso ya también lo discutimos. No conectarán en un sentido muy útil, pero sí de haber de colección y de facilidad de algunas cosas, como el compartir las customizaciones que has hecho. Incluso los stage builders, si son el mismo mundo, podrían compartirse. Pero también los trofeos y stickers, fotos, etcétera, pueden ser compartidos entre ambos seguramente. Esa sería tal vez la conexión que tendrán entre ambas. ¿Cómo se verán las nuevas figuras NFP en el juego? Ya te mencioné cómo funcionarán. Probablemente, ojalá, no nos gasten dinero en cuanto a personajes, sino que implementen ítems. Pueden usarlo para darnos trofeos, incluso para desbloquearnos escenarios. Eso sería chulo. Porque Sakura, incluso en una de las en el Post of the Day, él menciona un mundo como trofeo. Y es, él dice, algunos mundos tendrán trofeos en el juego. Entonces, él dice también que a él le gustaría tener de estas figuras en vida real. Y yo, estás hinteando sobre que alguno de los de los NPC serán mundos y podremos desbloquearlo cuando conectemos eso de nuestro Near Field Communication en el Gamepad. Entonces tendremos eso que esperar. ¿Regresará Captain Falcon y Onesa al Smash? Es obvio que regresarán. Ellos son de los 12 y ya hay cosas en el juego. Tenemos el Assist Trophy que ya mencioné y tenemos los ítems de Earthbound. Es muy probable que ellos ya estén ahí, simplemente están esperando ser desbloqueados. ¿Qué ayudantes del universo de Sonic cree que salga? Primero, no creo que salga ninguno porque sería otro third party. Y en caso de que salga un ayudante, el correcto
debería ser Shadow, porque es su rival y es el más popular después de Sonic. Pero por idea de juegos y como Sega se ha dedicado últimamente, el que ocuparía el lugar sería Colitas. Y bueno, hay fans de Colitas, ¿y qué se puede hacer? Sería el personaje que pondría. Pero yo preferiría Shadow. Pero Shadow, tú sabes, podrían limitarlo a un skin de Sonic y eso también estaría bien, tú sabes. Yo no tengo problema con eso. Y nada, gracias por tus preguntas. Sigamos al último que nos preguntó algo en los videos y con esto culminar. Matt the Polygon. Mano, gracias por tus comentarios recientes. Sabes que hemos tenido estos problemas y estos inconvenientes. Y lamento bastante que Alex Salas no esté en este video, pero este video tiene que salir. Y es que me voy de viaje y no regreso hasta el E3. Y no tendré ninguna forma de conectarme. So, el E3 arruinaría tal vez la idea de este video. Y quiero que esté subido antes de. Y dices, si es que estas son tus preguntas. Dices, claro, ponen personajes nada que ver. Y dices, ¿y los clásicos? ¿Dónde están los clásicos de esos juegos? Y mencionas. Eso de la tipa de Whitfield, o sea, what the fuck, no tienen idea, o para poner verdaderos personajes, qué es lo que pasa, o qué pedo, como dices. Personajes clásicos, mano, eso está chulo, implementarlo, pero ahí ya tenemos algunos, tenemos a Little Mac, y tenemos anteriores que seguro están por ahí, como Mr. Game & Watch, Rob, Pitt es un personaje clásico. Rob ni siquiera es un personaje, pero es algo icónico de los antaños de Nintendo. Y yo creo que deberían dedicarse más a ser atrayente nuevas generaciones de juegos. Porque ellos, como critican a Nintendo por mantener simplemente la costumbre, la cosa de hoy en día es crear nuevos IPs que sean llamativos y que sean jugables. Y si meten esos nuevos IPs en Smash y lo hacen divertido, van a querer jugarlo, así como hizo Pitbull. Es un personaje clásico que revivió gracias a Smash, y después de su popularidad en Smash, Sakurai le hizo un juego aparte. Entonces Pit tuvo un juego gracias a su inclusión en Smash. So, incluir personajes clásicos aquí para darnos un nuevo juego sería bastante chulo, pero preferiría el hecho de incluir un nuevo IP para darle luz a los juegos nuevos. Así como el Wonderful 101, Wonder Red debió ser un personaje jugable y lamentablemente fue revelado como un trofeo. Mira a Dylan del juego ese de Rolling Dylan, lo que sea, que es un juego descargable para el 3DS. Ese también hubiese sido bueno y lo presentaron como un personaje. Y luego preguntas, ¿por qué pedo no ponen a Skull Kid como personaje? Y mi hermano, mira, yo estoy igual que tú. Skull Kid era un personaje que yo quería, con su Majora's Mask y todo, jugando en el juego. Pero ¿qué movimiento le iban a poner? ¿La flauta? ¿Flotar? Porque técnicamente no hace nada. Skull Kid, tú nada más lo ves flotando, cantas la canción necesaria y él se va. Y luego simplemente peleas a Majora's Mask. Podrían ponerle cosas como disparar Deku Nuts desde la flauta. Implementar algo con la máscara, como lanzarla o despegarla, no sé qué sería, ¿verdad? Pero no pueden haber personajes transformantes. So, Skull Kid tendría una limitada idea para sus movimientos, pero aún así hubiese sido un personaje chulo de usar. Pero ya tenemos que conformarnos con que sea un Assist Trophy. No hay nada que hacer. Y nada, Matt, si estas fueron las preguntas que hiciste, déjamelo saber. Si no, puedes dejar tu pregunta en los comentarios y como quiera te contestaré muy a gusto. Pues yo busqué en los distintos videos a ver si estaban por ahí. Y esto fue lo único que encontré, que posteaste. Aparte de tus comentarios, que fueron muy apreciados de mi parte. Y seguro que de Alex Salas también. Y nada, esto culmina nuestra sesión de preguntas y respuestas. Este video tardó mucho más de lo que tardó el anterior. Pero como vimos, no tuvimos cortes comerciales. A diferencia de lo que tuvimos la vez pasada. Y nada, espero que dejen sus comentarios referente a qué opinión tienen sobre las preguntas, qué respuestas les gustaron, cuáles respuestas ustedes creen como que no va acorde a lo que debería de pasar. O si tienen alguna otra pregunta, pueden dejarlo en los comentarios, que yo lo tomaré en cuenta y de todos modos les contestaré, porque me gusta escribir también, no tengo problema con eso. Yo hago videos, pero me gusta escribir por igual. Y
ha sido bastante divertido. Me ha gustado tener que compartir con ustedes en este sentido, contestarles sus preguntas y en sí compartir como Smashers que somos, tener todo en cuenta. Y si todos ustedes que han preguntado tienen Wii U o 3DS y consiguen sus versiones, déjenmelo saber de una vez. O sea, pongan sus códigos de amigos aquí o en un video futuro que haré, que donde pediré código de cualquiera que disfrute ver mis canales, a mí mi show de mi programa de Smash en cuanto a las fotos diarias y eso, y cambios de personaje, etcétera. Tengo varios diferentes tópicos que tocar. Si les gusta compartir conmigo en este ambiente, compartan conmigo también jugando en Smash de 3DS o de Wii U, jugando online, que Dios quiera van a ser bastante buenos y no tendremos que joder con un maldito lag y no tendremos que sufrir más con el troleado de Sakura y sus tripeaderas de Brawl. Y nada, disfrutar Smash. Y como siempre les digo antes de despedirme, Happy Gaming y Happy Smashing. Y nos chequeamos pronto en cualquier otro de mis videos. Cuídense mucho, chicos. Y gracias por el apoyo y el aporte. Un gran shout out a Alex Salas, que lamentablemente no pudo compartir conmigo en este video. Tuve que hacerlo algo apresurado. Espero que no te molestes, mano. Tú sabes que todo esto fue con aporte tuyo, idea tuya. Excelente. Fue muy divertido. Gracias por la oportunidad. Y nada, nos veremos próximamente. Y hasta luego. Chao.